Ya estoy por acá, mis netos. Bueno, pues bienvenidos a otra cocineta. Estoy súper contenta, ya los extrañaba. Yo quería estar pues de este lado y pues aquí dándoles, pues ya saben, mis recetas que las voy llevando durante la semana con todo el cariño para ver qué es lo que les gusta, lo que quisieran ver. Y pues obviamente vamos a empezar el año, de hecho, con esta receta que pues por ahí me pidieron y aparte que es pues la tradicional rosca de Reyes, que pues obviamente se consume en estos días, ¿no? Y vamos a acompañarla con un capuchino. Este es súper casero, sin máquina. Van a ver que nos va a quedar bien espumosito, bien rico. Y pues va a ser un excelente acompañante para esta rosca. ¿Sale? Entonces vámonos con los ingredientes. Miren, aquí tengo 4 tazas de harina de uso de trigo, ya saben, la normal, 1 taza de azúcar, 3 huevos, ralladura de una naranja, aquí tengo ate, esto pues es obviamente para decorarla, vamos a ocupar un sobrecito de levadura fresca, que es, pues yo ocupo casi siempre esta marca, una barrita de mantequilla, un chorrito de vainilla, vamos a ocupar huevo para barnizar y para hacer esta costrita blanca, ya saben que todos nos peleamos por ella, vamos a ocupar medio vaso de leche, 5 cucharadas de harina, vamos a ocupar como unas 3 cucharadas de esta manteca de vegetal, ya saben, de esta marca, hasta la dejé a propósito para que se ocupen de esta, 5 cucharadas de azúcar glas, una pizquita de sal, ya saben, para resaltar todos los sabores. Y para nuestro capuchino va a ser súper fácil. Vamos a ocupar, pues, 1 taza más o menos de café, café preparado a tu gusto. Si te gusta cargadito, pues, obviamente así lo preparas. Media taza de leche, una pizquita de canela molida y un poquito de cocoa. Por si lo quieres hacer tradicional de café o si lo quieres hacer de moca o también se puede hacer de ambos, ¿sale? Entonces, pues son todos los ingredientes, la verdad es que son poquitos y lleva un proceso la masa, pero pues ahorita en el proceso vamos a ver cómo nos va a quedar. ¿Nos sale? Ahorita nos vemos en la preparación. Hola, netos, ¿cómo me escuchan aquí? Voy a pensar con la masa, ya saben, son 4 tazas de harina. 4 tazas de harina, harina de trigo normal. ¿Saben qué? Voy a ir prendiendo el horno porque, ¿qué creen? Que ya haciendo una, me di cuenta que sí está haciendo mucho frío, entonces necesitamos la cocina caliente para que pues vaya fermentando la levadura así bien. Voy a poner a calentar rápidamente
el medio vaso de leche que les decía, el medio vaso es este de leche, leche entera, leche normal. Sale, voy a medio entibiarla porque pues este no es muy caliente. Nada más cuestión de que se entibie un poquito para que se fermente la levadura. Y mientras vamos poniéndole lo que nos pide la receta. Sale la ralladura de naranja. Ralladura de naranja, pues una naranja que no esté muy verde porque pues es ácida. Entonces vamos a ponerle una entera. Bueno, lo que salga de una naranja, pues. Hay unas recetas que también les ponen ralladura de limón, esencia de azahar, muy parecida a la receta del pan de muerto. Entonces, pues ahora sí que es lo que ustedes le quieran poner para perfumarla. Ay, espero que sí me estén escuchando, netos, porque de verdad que desde la mañana está bien mal el internet. Es la red que ya de plano es una quejadera donde quiera, ¿verdad? Que no está bien la red. Entonces, espero que pues me estén viendo bien a tiempo. ¿Sale? Entonces le van a poner así toda la ralladura. La estoy haciendo ahorita porque la quería anticipar, pero si no la hace uno ahorita, no sabe así como... Vaya, saca todos sus aceites naturales y pues es lo rico. No vayan a llegar a lo blanco porque eso amarga. Entonces nada más así que se ve naranjita. Ahí se está viendo. Esto naranjita. Es lo que buscamos, ¿sale? Y pues así le van tallando. Así le van buscando y bueno, ya está la leche. Ya está, nada más era entibiarlo un poquito. Sale. Vámonos con la leche. ¿Para qué? Para ponerla a fermentarla, porque vamos a hacer esta masita, esta masa madre que les llaman luego en la panadería. Híjole, creo que la calenté de más. Pero bueno, vamos a dejar que se entibie un poquitito. Si está un poquito caliente. Mientras vamos amasando, vamos poniendo los huevos, 3 huevitos. Ya saben, es poner el volcancito y ahí mismo poner todo lo demás. Así los hago aquí porque obviamente vamos a revisarlos, luego salen unos feos y se echa a perder toda la mezcla, la preparación. Entonces no queremos eso. Salen los huevos, vamos a ponerle el azúcar. Yo les puse una taza, pero ahora sí que es endulzarla al gusto. La verdad es que a veces no me gusta tan dulce, pero bueno, es cuestión de gusto. Sale una pizquita de sal. Importante, no vayan a mezclar nunca la sal con la levadura, porque eso hace que no suba. Ahorita van a ver lo que le vamos a poner más bien para que fermente. Un chorrito de vainilla, que me encanta, pero siempre se queda aquí pegada. Y la verdad es que esta es muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte esta vainilla. Pues por eso. Ahorita veo quién anda por ahí, chicos. Ayúdenme a compartir, porfa. Para que hagan esta rosca. Para los que viven en otros países, también la conozcan. Ahí ayúdenme, por favorcito, a compartir. ¿Qué nos falta? La mantequilla. Tiene que estar a temperatura ambiente. Mantequilla, margarina. Por ahí dicen que es mala, pero siento que es como, no sé, como menos grasosa. Como menos grasosa, ¿no? Entonces, pues es cuestión de lo que ustedes consuman. Así entera la vamos a poner en cubitos para ayudarnos que sea más rápido. Y les digo, ya prendí el horno como a 180. Se va a hornear, yo fue así la que horneé, a esa temperatura. ¿Y qué más me falta? Vamos a dejar que se enfríe un poquito la leche. Un poquito, porque sí me pasé de... ¿Saben qué? Aquí tengo otra media taza para el cappuccino. Entonces lo que voy a hacer es revolverla, porque de hecho esta también va caliente, ¿eh?
Entonces voy a hacer esto. Ya saben, aquí como improvisamos por tiempo. La neta es que... Ahí está, medio vaso. Uh-huh. Sí, sí, es medio vaso. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí el sobrecito porque esto urge que se fermente. Vamos a cortarlo y le vamos a poner aquí. Importante que sí sea levadura fresca, chicos. No le van a poner royal ni polvo para hornear porque ese no funciona. Sí es importante que sea de este. ¿Sale? Y aquí mismo, de esta misma harina del volcán, le voy a poner un puñito de harina y un poquito de azúcar. Aquí tengo azúcar. Tengo azúcar glass, que de hecho es la que vamos a ocupar para la... Un poquito, como media cucharada, para la costrita, que esa blanquita que les digo que siempre nos peleamos todos por ella. Entonces, en lo que está aquí, en lo que voy a darle la amasada, perdón, a estos ingredientes, lo voy a dejar aquí que fermente. Aquí en lo caliente, de hecho, lo voy a dejar a propósito aquí encima de la estufa, ya que tengo el horno prendido, para que se vaya poniendo gordita esta masita. Que eso va a ser, uy, todo el punch de la rosca. Espérame tantito. Hola, Gus. Tenía un buen que no te veía. ¿Cómo estás? Vamos así, aplastándole la mantequilla a esta temperatura ambiente y le vamos a ir echando harina aquí en medio. ¿Sale? Vamos a ir a poniendo ahí, que se vaya fermentando la... Perdón, amasando todo esto. Así le van integrando la harina de fuera. El chiste es hacerla con las manos. He visto que lo hacen con batidora, pero la verdad es como, pues no, como que gozar este proceso, ¿no? Vamos a ver si se queda. Voy a poner entonces la levadura. Ahí se ve ya, miren, está espumosa. Ahí ya está fermentando, ya está subiendo, ya con lo calientito. Entonces esta la vamos a poner aquí en medio. Así toda, toda, toda. Y esto va a ayudar a que... Pues su chamba, ¿no? Su chamba de fermentar todo, de hacer que se ponga gordita la masa. Si tiene que estar así espumosita, esa es buena señal de que sí se fermentó bien. Y pues aquí el chiste de esto es la masada, ya saben. Este tipo de panes así van, sí son muy trabajados para que tengan esa consistencia aerosa, que estén bien pachoncitos, es parte de, pues, del proceso. ¿Sale? Entonces aquí le vamos a estar dando aquí. Si ven que igual le falta un poquito de agua, ahorita lo vamos a checar con cucharadas, porque luego nos pasamos y pues no. ¿Sale? Entonces aquí nada más es de meterle mano, de irle con la misma harina sobrante, como que te la vas quitando de las manos, y bueno. Hay gente que no, a lo mejor no le gusta, pero pues hay que disfrutar el momento, ¿no? Y el proceso de... Se hace bien rápido. Aparte hay unas, la neta, hay unas roscas que las dan bien caras y bien feas. Digo, hay zonas, ¿no? Pero la verdad... Tan solo las de los centros comerciales están horribles. Están bien feas, como duras, como secas. Entonces, pues mira, qué mejor que hacerlas en casa con los niños, que de hecho no van a tener clases, eso es lo chido. Y pues ponerlos allí a cocinar, ¿no? Entonces aquí, miren, vamos a jugar con ella, vamos a trabajar el gluten pues, de la harina, que hace su proceso de panadería, obviamente. Miren, y nos vamos despegando. Esta masa no son de esas que le tengas que estar pon y pon harina, no. Nada más hay que trabajarla hasta que se despegue todo.
Ya por ahí sí, ya te cansaste y ves que de plano no se despega. Dar unos golpecitos así, mira, para trabajar, les digo, el gluten. Y para que se vaya despegando, es más fácil así. ¿Sale? Ahí se ven por ahí los trocitos de mantequilla, que esa también hace que se quede como chiclosa. Pero en realidad, pues así va esta masa, ¿eh? No crean que no. ¿Sale? Entonces, voy a ponerme un poquito más de harina nada más para despegarme esto de aquí. Gracias los que están. Gracias los que me están ayudando a compartir. A ver, vamos a irnos quitando todo lo que tenemos aquí. Ya se quita muy fácil, miren. Súper fácil porque le agregamos, si acaso, un puñito de harina. Nada más para despegar todo lo que está aquí. ¿Sale? Y miren, esta masa lleva dos reposos. Reposo es el que se deja cubierta así en un molde. Aquí mismo, de hecho, donde pusimos la harina. El reposo es ese. Se pone aquí, se le pone un chorrito de aceite así. ¿Por qué? Para que no se cuartíe la masa, ¿no? Para que esté bien hidratadita. Muy poquito, no les pongan mucho, así nada más. Y el chiste de esto es llevarla, obviamente, aquí a lo rico, a lo calientito, tapadita. ¿Para qué? Para que suba, se ponga gordita, se ponga bien, bien frondosa. Este es el paso, así que ya acabamos de la masa. La van a dejar como unos 40, 30 minutos. Ustedes la van checando que ya esté bien fermentada. Ok, tengo aquí mi masa. El horno, tengo la masa reposando. Hagan de cuenta que pasó la media. Vamos a Ok, ya tengo aquí la masa. La van poniendo así para larguita porque va a fermentar otra vez, les decía. Aquí hacen este huequito así y le meten aquí la masa y lo vuelven a unir para que no se vaya a abrir. Engrasamos la charola. Si tienen papel encerado, ya sea que le quieran dar la forma cuadrada, ovalada. Y aquí está. Así déjenla otra vez reposando unos 20, 30 minutos. Ahorita pues está flaquita. Pero con el reposo se va a poner más grande. ¿Sale? Entonces, aquí mientras la dejan, les digo otra media hora. Y vamos haciendo la masita. Esta masita blanca, que nos encanta, vamos a ponerle unas 3 cucharadas más o menos de esta manteca vegetal. Sí, como 3 cucharadas, más o menos le miden. En proporción yo creo que han de ser unos 80 gramos, más o menos. Y aquí mismo le vamos a poner el harina, que son 5 cucharadas. Yo lo medí así por cucharadas para que fuera más sencillo. Y 5 de azúcar glas. ¿Sale? De hecho, hay unas que ya ven que tienen igual esta masita, pero color cafecita. Ah, pues es por la cocoa. Entonces, lo que podemos hacer es hacer media y media, media y media. Entonces, aquí como es manteca pura,
Está muy grasosa, muy, muy grasosa. Entonces hay que calentarla con las mismas palmas de las manos. Se va a ir haciendo la masita. Así. Con las mismas palmas, ¿eh? Sin problema. Podría parecer mucha harina y azúcar, pero no. Miren, ya se va a ir pegando. Ya cuando se empieza a pegar aquí en la tablita, en la barra, perdón, ya es que ya casi va a estar. Porque le estamos calentando la manteca. Miren. La estamos calentando y estamos haciendo que se haga más blanda. Y se le pegue todo lo que le echamos de la harina y del azúcar, ¿sale? Miren, va a estar súper rápido también. Así. Miren, aquí se alcanza a ver perfectamente cómo se va ya pegando por lo mismo. Ya, ya está lista. Hasta que la junten toda. Así. Hasta que la junten toda, así, toda, toda, toda. Ya está. Ya está lista. Y bueno, hagan de cuenta que ya leudó nuestra masa otra media hora. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, nos ponemos un poquito de harina en las manos. Dejé mi harina. Tengo un desastre aquí, pero pues bueno, así es. Miren, esta es la masita que la vamos a seccionar en 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedazos. ¿Sale? Para que sea más fácil, pues hagan así el rollito. Lo van a dividir en dos. Y es 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sale? Tengo mi ate también. Déjenlo, pongo aquí tantito este. Y el ate, pues vamos a picarlo. Ya te venden así el paquetito de tres sabores, vaya, o del sabor que quieras, de fresa, de guayaba, de membrillo. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer tiritas, así de este tamaño, de rosca. De cada color nos tienen que salir. A ver, aquí tengo dos, cuatro. Nos tienen que salir 8 partes. 2, 4, 6, 8. 8 tiritas así, de este tamaño. ¿Sale? 8 tiritas. Lo partimos por mitad, luego por mitad y otra vez por mitad. Y es el chiste de todo esto, ¿eh? 8 tiritas de cada uno. ¿Sale? Y ya, vamos a decorarla. ¿Por qué? Porque me estoy adelantando el paso que les decía. Ya les digo, ya dejaron los 30 minutos. Ahora vamos a poner estas laminitas. Vamos a aplastarlas así un poquito. Ayúdense con poquitita harina. Con poquitita harina. Entonces, para poner así que llegue hasta abajo, ¿eh? Para que cuando infle, pues obviamente se crezca toda la masa. Vamos a ponerlas en las esquinas para después, así, miren, así, para después poner en medio. Les voy a poner 8 pedazos porque ya se me hizo que están muy grandes. Entonces, para que todos los lados tengan, perdón, sí le voy a poner 8 partes de cada lado. Porque les digo que nos peleamos. Peleamos siempre por ellas, entonces así. Nada más es cuestión de que le den una planadita. Vamos a ponerle acá otras. ¿De cuántas tengo? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí. Les voy a poner membrillo, así tres diferentes colores. Ok, ya tengo aquí la rosca. Como podrán ver, todavía no leuda, no sube. Entonces, así la vamos a dejar
unos, ¿qué será? Como otra media hora. Es que ese es el proceso, sí es algo laboriosa, pero si le dan su proceso, su tiempo, van a ver que les va a quedar bien rica. ¿Sale? Entonces, aquí lo que voy a hacer es ponerle nada más un poquito de azúcar a lo blanco, la cortecita esta de manteca. Ya saben, para que cuando se hornee salga así toda así con la costrita. ¿Sale? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es obviamente dejarla leudar. Ahí a gusto, que se ponga gordita, que se ponga bien frondosa. Entonces la voy a tapar. Así como está, la tapo, le doy su tiempo, obviamente. Y pues voy a hacer rapiditamente el capuchino que les decía. Sí, voy a hacer el capuchino. Rápido, 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 rápido. Ahí cómo me ven en tiempos. A ver sus comentarios. Hola a todos. Hola Gus, hola Almis, Berenice, gracias, saludos Iván, qué rico se ve, muchas gracias Mari, gracias Jan, hola amiguita, ya se ve mejor, gracias hermosa por estar. Mira, apenas ayer que nos estábamos mensajeando y hoy en este lado, muchas gracias, ¿eh? Gracias por estar, por darse su tiempo. Ahora sí les fallé mucho con el internet, pero bueno, son cosas que pasan en vivo, ¿no? Para que vean que sí estamos totalmente en vivo. Y pues bueno, les agradezco de verdad que se tomen más que nada el tiempo de acompañarme. De verdad, de muchas, muchas gracias. Aquí tengo el café que ya saben era una taza preparada. Y también voy a calentar la medio vaso, media taza de leche. ¿Vale? Esto va a ser rápido para el capuchino. Pues que vamos a ocupar obviamente la licuadora. Porque pues aquí no tenemos de esas máquinas fregonas para hacer todo esto, pero muchas ganas y voluntad de querer hacer cosas fregonas, cosas ricas para estos días, ¿sale? Entonces, nada más, lo único que voy a hacer es esperar a que calienten un poco. Y lo que va a hacer la licuadora, ¿saben qué se me está olvidando? En lo que está la licuadora, pues haciendo, moliendo, vaya, va a generar la espuma de la leche. Por eso les decía que es muy fácil de hacer, muy, muy fácil. Miren, me estoy regresando a la rosca, chicos, porque no la barnicé. ¿Sale? Qué bueno que lo vi. Qué bueno que lo vi porque luego se medio olvidan las cosas. Ahí en los huequitos, ya que la decoraron, pues le van a dar ahí una pasadita con una brochita. Esto pues va a hacer que quede bien doradita, que se vea bien, que tenga buen color. Que se vea coqueta. ¿Sale? Entonces nada más le van a dar así unos huequitos donde está vacía. ¿Por qué se lo pongo ahorita y no antes? Porque se resbalan las cosas. Si yo se lo hubiera puesto antes, el latte se me saldría, se me movería del lugar. Y pues el chiste es que si ya lo acomodamos más bonito, pues se quede ahí firme, ¿no? Entonces lo único que vamos a hacer es esto. ¿Sale? Nada más barnizarla. Y listo, ya está. Nada más llegar, miren, es lo que les digo que pasa. Se mueven los ingredientes. Entonces le dan bien con tiempo. Así por atrás. También aquí adelante. En lo blanco no, porque la va a pintar y el chiste es que quede de ese color. Ay, otra vez me trabé. A dejar aquí tapada. Bueno, aquí la voy a dejar que vaya leudando, como ya le puse el huevo. Ya está el café, ya está la leche. Vamos a poner nuestra taza de café. La puse en esto ya para que estuviera súper rápido. Así como está, vamos a ponerle para que quede. Si lo quieren capuchino normal, así lo dejan. Si lo quieren con moca, bueno, de moca, le ponen media cucharada de cocoa. Esta está sin endulzar. Así. Y vamos a molerlo. Vamos a molerlo mientras. Se me olvidó decirles, ya moliéndose se le ponen lo que quieran de dulce, de azúcar. Eso sí es importante que es azúcar, porque el azúcar va a ayudar a que se haga esta cremita. Entonces, moliéndose,
¿Así? ¿Sí me ven ahí? Déjenme acerco más. Déjenme acerco más. Ahí está la licuadora. Perfecto. Aquí tengo la licuadora. Entonces, le voy a poner, a mí no me gusta muy dulce, le voy a poner una cucharada nada más y le voy a moler súper rápido. Roscona. A ver ahí cómo la ven, ya me trabé otra vez. Sí, estoy bien trabada, chicos. Es un gusto, ya se ve mejor. Pues ojalá que me vean aquí. Déjenla enfoco un poquito más. Tengo un desastre, pero bueno. Aquí está nuestra rosca. Aquí está ya, pues, horneada. Ya ven cómo, pues, sí leuda de una de otra. Aquí está la que está, pues, todavía preparándose. Hay que esperar a que, obviamente, duplique el tamaño. Y, pues, ya he duplicado, que ya que está así, ya la meten a hornear. Yo creo que le dan como unos 50 minutos, más o menos, a 180. Que se haga rica, que se haga suavecito, con su tiempo. Y vamos a servirla, vamos a servir nuestro cappuccino, vamos a esperar a que baje un poquito la espuma. A ver, obviamente me voy a servir del lado, ya saben cuál. Importante, ya que está así, le van a meter los muñequitos, ¿no? Si la quieren hacer en onda familiar y por lo de los tamales y demás, importante que le pongan sus buenos muñequitos, le pueden poner, si no, piedras. He visto que luego meten piedras decoradas. Le pueden poner también sus piedritas, no sé, algo que pues obviamente no se vaya a derretir en el fuego, ¿eh, chicos? Importante. Muy importante. Voy a agarrar un buen pedazo. Nos quedó gordita. Nos quedó gordita de este lado. Bien, bien cocidita de abajo. Obviamente con esto blanco que, como es manteca, pues se esparce, ¿no? Y vamos a servir nuestro cappuccino. Que sí, ya que lo molieron, déjenlo un poquito ahí a propósito para que el café esté abajo y la espuma esté arriba. Entonces lo que vamos a hacer es servirlo. Así. Y miren, solita. La espuma va a llegar arriba. Ahí, así. Ay, apenitas, miren. Y aquí mismo en la taza, en el tarro que sirvan, pues va a irse bajando la, por gravedad del agua, por el peso, y la espuma va a quedar arriba. ¿Sale? Y pues para decorar, obviamente, le vamos a poner, ¿dónde quedó la canela? Unas pizquitas de canela. Así. Unas piquitas de canela, le pueden poner granillo de chocolate, unas chispitas de chocolate, crema batida de esta que va hasta arriba. Y pues bueno, voy a probar, voy a ver qué tal. Está bien rico, no está tan dulce, no me gusta tanto lo dulce, pero es cuestión de gustos, ¿eh?
nuestro capuchino de moca. Les digo, si lo quieren hacer de café, pues le quitan la cocoa. Me gustó porque no está tan dulce. Si la rosca está dulce, pues contrasta, ¿no? Ahora vamos a comernos un pedacito de ate. Queda bien gordita, bien cocida. La canela del capuchino le da mucho sabor. Y pues bueno. Ay, los quiero, netos. Los quiero mucho, de verdad. Hasta estos grandes errores que no son, pues ahora sí que planeados de uno, no salen de uno, son externos, pues pasan en vivo. Y eso pues hace que uno esté pues un poco atareado y un poco nervioso y demás. Pero lo gocé, que es lo importante, ¿no? Si gocen y amen lo que hacen, de verdad, de verdad. A mí me lo cocina a gusto, ya sé que voy a tener mi cena, ya sé que pues, gracias al universo tengo comida. No nos falta nada, nos falta a lo mejor por ahí arreglar algunas cuestiones extras al programa, pero pues bueno, si yo no los veo, los quiero mucho, los abrazo, que no nos falte nada, ¿no? Bendición la vida y demás, en cuestiones de que no nos falte pues ninguna necesidad del diario. Entonces, que tengan abundancia, éxito, que de verdad lo que quieran, que lo planeado se les dé, que además de lo planeado que se les dé, que vengan abundancia, que no les falte nada, salud, sobre todo salud, pues es lo que siempre de... no falta nada más, y así es. Así que a darle, netos, los quiero mucho, y espero que si ven el video, pues véanlo desde el principio, vale mucho la pena. Y si no, pues va a ser el primer fake del año. ¡Ay! ¿Cómo quisiera que hubieran visto bien toda la receta? Ojalá que se guarde. Lo decreto que se va a guardar y que la van a ver, se sube en YouTube, ya saben, se queda en la página de Acústica Radio. En YouTube me han preguntado cómo buscar las recetas, se van a Acústica Radio y ya de ahí les desglosa pues todos los videos de mis compañeros y de su servidora. Entonces, échenle por ahí una visitadita al canal y también suscríbanse para que les lleguen obviamente antes las notificaciones y pues estén alertas de que todos los miércoles estamos de este lado, de que todos los miércoles pues nos vemos. Y nada, los quiero mucho, de verdad, gracias a todos, muchas bendiciones, nos vemos, bye. A ver si se corta ahorita la transmisión, es porque sí, estuve hablando un buen y por qué, pues está allá del otro lado, a ver qué tal. A ver, ay, ya me voy porque voy a buscar el video enseguida a ver si se quedó. Los quiero, netos, bye.